Otro obispo caído. Jeque Terrey no durante un eón sin temer a nada. Ya que su dominio de hambruna se ha derrumbado, sus penes ahora liberados buscan saciar su hambre voraz. Camina con cuidado, prepárate para lo que está por venir. Ajá. No tengo armas. Ah, gracias. Gracias. Me adelanté. Otra daga de mierda. Pueden darme un hacha, pueden darme... Los guantes no me disgustaban, ¿eh? Lo que sí me sorprende es que no hay armas de rango. ¿Cómo que no, Piltrafa? No vi un arco, no vi... nada. Dagas arrojadizas, no vi un... nada. Ballesta, no. ¡Oh! ¿Al dios diminuto le gustan mis adeptos? Pues los he creado, Chemak. Ajá, venga para acá, no sé qué es, lo quiero. ¿Saben de qué me estoy acordando? No activé la reliquia cuando peleé contra Calamar. A ver, tampoco es que iba a cambiar los resultados de la pelea, ¿eh? Tengo fe, tampoco soy un boludo. Me rompió la cara, me rompió la cara. Pero bueno. Oh. ¿Cómo envenena un esqueleto? O sea, no hay un sistema sanguíneo, no. ¿Cómo que qué envenena? ¿Qué órganos te estoy diluyendo, básicamente? Preguntas que no te dan respuesta en la puta vida. Edición Piltrafa. Ok, vamos a la izquierda. Bien. Yo podría no matar a los enemigos, les aviso. Lo hago por los huesitos. ¡Oh! ¡Siempre quise esto! Amo las decoraciones de este juego, dijo Piltrafa jamás, ¿no? Bien. Creo que solo puse decoraciones porque algunos de ustedes me pidieron poner decoraciones. La cosa más linda del planeta, ¿en serio me vas a hacer? Alto, yo quiero ir acá. No sé qué es este gatito, parece un gatito. No sé qué es. Adeptos tenemos bastantes. Che, acá hay doble adepto, ¿eh? Acá tenemos doble adepto, es un tema, ¿eh? Es un tema. Voy por doble adepto. Es como un bisonte con ojos de araña. Me agrada. Hablar. La última vez que hablé con un adepto para convencerlo la cagué. Me rodean idiotas inconscientes de mi genialidad, pero tú la ves, ¿verdad, Cordero? Reconoce tu estupidez y mi superioridad intelectual y me pondré a tus órdenes. Sí. A lo mejor aparentas más estupidez de la que tienes. Claramente. Te voy a hacer cagar. Vos acabas de decir que sos más inteligente que yo, te voy a hacer cagar. Seguramente lo seas, pero te voy a hacer cagar igual. ¿Sabes por qué? Porque soy el cordero del mal. Bien. Esto es que tengo que... Debes tener buen apetito. ¿Cuándo me sale esto? 100% de descuento. Venga, vamos. No sé por qué está tan generoso el señor araña. No lo sé. Yo les repito. Va derechito para sacrificar, claramente. ¿Ustedes querían probar carne de adepto? Ahí tenemos la oportunidad, un candidato. Se ofreció como tributo. Oh, es un oso adepto. ¿Es un osito adepto? ¿Es el último? Vamos a ver. Che, si yo desbloqueo un adepto que tiene una cabeza, por ejemplo, el oso por ahí no la tenía desbloqueada. ¿Tener ese adepto ya desbloquea su cabeza o igual tengo que desbloquear esa skin? Eso es lo que no sé. Yo imagino que desbloquea la cabeza, pero... ¡A la mierda! Viajar. ¿Quiero viajar? ¿A dónde viajo? Ah, ¿ya voy de enfrentar al testigo? Para, vos no sos un testigo. Vos sos el boss. Por fin, llevo mucho tiempo esperando este momento. No. Yo a vos ya te enfrenté. Yo no debería estar enfrentándote a vos. ¡Au! ¡Au! Encima las ranas. Uy, no, es una locura. Es una locura. Mierda. Está mucho más fuerte que antes, ¿eh? Mucho más fuerte que antes. Como que la primera vez que lo enfrenté era a modo fácil, ¿eh? Modo fácil en serio. Eso no puede ser bueno. ¡Uy! No es bueno. Es terriblemente malo. Son como mini jequets.
¡No! ¡Para el otro lado! Ok, bien. ¡No, pero me cago en todo! Se murió de susto, Ranin se murió de susto. Ok, volvió a Heget, bien. ¿Qué pasó? ¡La jirafa! ¡Sí! ¡Sí! Vale la pena. Vale, todo vale la pena. Todo. Ahora, volvimos a enfrentar al boss. No enfrentamos al testigo. Nosotros necesitamos enfrentar al testigo. La pelea fue épica, ¿eh? Necesitamos testigos. Necesitamos los ojos de los testigos. Ok. O sea que si yo vuelvo y enfrento al boss de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿me va a desbloquear siempre una skin de adepto? ¡Epa! Para. Me parece también ya está el tótem. Falta una contribución. Una contribución al tótem. Está ahí, ¿eh? Ok. ¿Qué hace el confesionario? Escucha las confesiones de tus adeptos para aumentar la lealtad. Solo se puede usar una vez al día. ¡Esa! ¿Qué tipo de indiscreciones vamos a encontrar acá? Me intriga, Juro por Dios que me intriga, Cripta. Tenemos pozos, ¿no? Tiramos los cadáveres a pozos. Podría ser mejor, sí, pero ve. Decoraciones básicas. ¿Qué más tenemos? Silo de fertilizante, me gusta. Tótem de la cosecha. Aumenta la... Vengo cosechando yo. Era la de Gran Hermano. Es que me parece que es la que va, Es la que va, Vamos a hacer el confesionario. Podría desbloquear la secta nivel 3. Vamos a desbloquear la secta nivel 3. Y después Gran Hermano. Necesito escuchar qué pasa ahí. ¿Qué quilombos hay? ¿Quién le dijo que a quién? Se agarran a trompadas. Necesito saberlo. Se actualiza el tótem. Los cagué despertando, Les arruiné el sueño. Gracias, Piltrafa, por tan poco. ¡Opa! ¿Y esta base? ¡Qué nivel, Y así como vinieron, a dormir. Bien, no, los banco, 100%, estoy totalmente de acuerdo. No sé por qué carajo se me ocurrió hacer ese upgrade mientras que ustedes dormían. El sermón es importante, es clave. Es el comienzo del día. ¿Viste? Ustedes dicen, che, hoy me levanté con el pie derecho porque me un sermón. Cuando no lo hay, ¿qué pasa? Cosas malas. Cosas malas. No terribles, malas. Ok, habíamos mejorado las armas. Alto. Yo estoy muerto. Ahí lo tienen, ¿ven? Dragon este es un testigo de que cosas malas pasan. Armas necrománticas. Las armas necrománticas liberan... ¿Qué? ¿Qué liberan? Peligroso fantasma de los cadáveres de tus enemigos para que ataque a los demás enemigos que estén cerca. Opa. Me convenció. En el momento que me dijo, hermano, no estás solo, me convenció. Vamos a ver si no te importa la comida, Dragon, Vamos a ver. Acá tengo un ritual que me parece que... Como primero vamos a destrabar una doctrina. Vamos a ir por la anteúltima doctrina del juego. Porque no hay más, es así. A ver. Ritual limosna. Para los pobres. Celebra un ritual en tu templo en el que repartes oro a todos tus adeptos para aumentar la lealtad. También ganas 10 de fe. Muy bueno. Ritual de enriquecimiento. Celebra un ritual para que tus adeptos... ¿Cómo? Ajá. ¿Saben qué? Usted se está rompiendo el lomo laburando. Así que vamos a hacer. Voy a hacer distribución de recursos. Este es un culto en el que si ustedes dan, reciben. Me rascas la espalda, yo rasco tu espalda. Vamos. Y voy a ser 100% honesto. Es un ritual. Yo decido si lo celebro o no. Y por el momento tengo dinero. En algún momento lo dejaré tener, ¿ok? Cuesta 25 monedas. ¡Sí! Se rehace ese ritual, Se rehace. Alto. ¿Puedo revivir a alguien? A ver quién sigue el listado. Gazapo fue el primero, Gazapo fue aquel que creó todo, que inició. Está Dare. Está Jefferson. Yo con Jefferson estoy casado. Ven esto, estoy casado con Jefferson. Ponmi fue el primero. Ponmi fue el primero que murió. Vamos Gazapo y después Ponmi. ¿Puede decir? Para, Felipe. ¿Puede decir el chat? No había visto el botón. Si es así, el siguiente decide el chat. No me he dado cuenta. Eso me pasa por no verlo.
Ok, listo. Bien, Felipe. Gracias, Dramo, por confirmarlo. El siguiente deciden ustedes quién se revive. Lo bueno es que de esa forma yo, ustedes dirán, oh, Piltrafa nos deja de elegir. Oh, pero qué cordero del infierno tan amable. No, me delego la responsabilidad. A Pomni lo matamos por infumable, cierto. Buena forma de decirlo, muy honesta, se valora, pero es verdad. A Pomni lo hicimos mierda por infumable. Que estaba bardeando la secta, es verdad. ¡Qué memoria, eh! La licenciada, ahí está, ahí está. Seguramente me va a suceder en el culto, porque voy a tener un accidente. ¡Opa! Excelente, estamos. ¡Vámonos! A trabajar, sí, sí. El hacha es hermosa. Perdón, pero no puedo amarla. Es increíble, destructiva, letal. ¡Uy, corre! Me morfé la trampa de lleno. ¿Qué es ese icono? Pensé que salía un enemigo fantasma tipo... Como que... Si hay un gusano, sale un gusano a ayudarme. No, sale un fantasmita que se choca con el enemigo. Me gusta, me sirve. Esperaba más. Listo. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué hacemos? Tengo que llegar hasta acá. Voy a ir al signo de pregunta, a la espada, a la piedra y seguimos. ¿Podría ir por el adepto? Sí, pero... Y esto básicamente es la araña. Podría ser la araña, pero no hace falta más adeptos. Ahora tenemos un montón esperando. Voy a venir por acá. Quiero saber si en algún momento el signo de pregunta se convierte en algo interesante. Lo dije en voz alta, ¿eh? Y apareció esto. Aceptar desafío. Sorpréndeme. Late un corazón en el bastón. Y tiene un corazón en el otro brazo. Y le falta el corazón. Tiene un agujero así en el pecho. Hola. Si consigues pasar las siguientes salas de combate sin usar ninguna maldición, te daré un regalo. Pero si fracasas, pues no te llevaré nada. Ok, ok. No es difícil, no es difícil. Porque básicamente casi me olvido siempre usarlas. Por eso. No es que lo haga de forma consciente, me olvido. Yo siendo 29 voy a ser fiel a la fecha y voy a comer unos ricos ñoquis. Ñoquis de papa, sin misterios, sin vuelta. Bien, 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 y listo. Lo logré. ¿Cuál es el regalo? Quiero mi regalo. Vaya, eres de lo que no hay. Has completado el desafío. ¿Qué puedo darte? ¿No sabías que me ibas a dar, mierda? ¿En serio? Creo que esto valdrá. ¿Qué carajo es eso? Las reliquias se cargan. Es una carta nueva. Me sirve, no voy a decir que no. Es una carta nueva, va. ¡Au! Listo. Moneditas, venga. Listo, nos fuimos. Ajá, guantalete de la perdición. Lento pero letal. ¡No se diga más! ¡No se diga más! Bien. A ver qué carta es. Aumenta la probabilidad de encontrar mejores cofres. Ya estoy terminando el nivel. De que bueno me le dejé la carta ahora. Entonces yo cualquier roca irrompible en tocarla. Es un poco tarde me está dando la carta. No te voy a mentir, pero bueno. Está bien, vamos, vamos. Compro, compro. Ajá. Martillo de la perdición. Misma velocidad, más daño y envenena. ¿Ve que no soy yo? Es el juego, no soy yo. Es el juego que me conoce y sabe qué arma darme. ¿No puedo guardar esta arma para siempre? Ágares. Este sí es nuevo. La obscenidad.
Ok. Igual los murciélaguitos de mierda son bastante molestos. ¡Au! Bien. Dale, no podés. ¡Sí! Che, alta skin que tiene, me encantó. Me voy a llevar los huesitos, permiso. Ustedes tienen que entender que los huesitos son el combustible de la resurrección. ¿No? No llores. Vení. Alta skin, Me encantó. Ahora, yo hay algo que no entiendo. Regalo grande, venga, me lo quedo. No me dan. El ojo del testigo. Tenemos nuestro primer ojo. Lo cual es bueno, ¿no? Porque teniendo dos, tener un tercero viene bien. Ahora, yo este ojo se lo tengo que dar al marinero, ¿no? Para que tenga su barco de nuevo. Vamos a ver qué onda. Tipo, pues si le doy uno, por ahí me va a decir: has derrotado al obispo de la zona, ya puedes seguir avanzando. Ajá. Pero ten cuidado, si no tienes el poder de la corona de la omnipresencia, no podrás volver a la secta hasta que encuentres otro teletransportador. Contenido solo si puedes permitir dejar tu secta desatendida un poco más de tiempo. Ajá. ¿Cómo? No. Ya tengo el ojo. Vine por el ojo. Y estamos bien. Le dejé comida, sí. Dejé cosas limpieza, sí. Dejé tarea, sí. Pero ya tenemos el ojo. Quiero ver qué onda.